Buenas tardes. Estamos empezando el webinar. Good afternoon. We're just going to start the webinar. So this webinar is going to be delivered in Spanish, the first half, and the second part in English. So to activate interpretation, if you need to listen to the webinar, the first part in English, you can activate interpretation. Click on the interpretation icon where you see the globe up. The globe icon here. And you will have to select the language you're most comfortable listening. In this case, if the presenter is speaking in Spanish and you want to listen to English, you will have to click English. Para activar la interpretación, haga clic en el globo terráqueo, en el icon de globo terráqueo, y seleccione el idioma en el cual prefiere escuchar el webinar. La primera mitad del webinar será en español. Si usted se siente más cómodo escuchándolo en inglés, apriete la palabra English y podrá escuchar el mensaje en inglés. So we're going to get the ball rolling. Good afternoon, everyone. Good morning, if you're in the West Coast. My name is Luis Cacabrosi. I'm at Vice President of the Latino Commission on AIDS. And today we have a community action forum, which is going to be focused on Venezuela and the different issues that are currently happening in Venezuela in regards to the actions against non-government organizations and AIDS activists, and the consequences that that is having on the people and the human rights and the humanitarian needs of the people in Venezuela. So for today, we have two speakers. We have Jesús Aguayes, who is president of Aid for AIDS, and we have Beatriz Borges, who is a human rights lawyer at CEPAS. And just to tell you a little bit about both of them, well, Jesús Aguayes is a resident of New York City, although he's not in New York City right now. But he came to New York City in 1989, and he was part and joined the ACT UP New York. And during that time, he also had the chance to work in a couple of community-based organizations here in New York, among them Hispanic AIDS Forum, and then he later worked at St. Vincent's Hospital, which was at the peak of the HIV epidemic in 1996. While there, he decided to open or found Aid for AIDS International. Initially, it was the intention was to collect unused and unexpired HIV medications and make sure that people in Latin America and in Venezuela had this medication. Well, not only Venezuela and Latin America, but in many developing countries throughout the world. Since then, you know, Aid for AIDS has expanded its mission and founded Aid for Life International. And this is an organization that's committed to generating social impact and improving the lives of people at risk for social vulnerability in developing countries. So that is Jesús Aguayes. We also have Beatriz Borges Urrutia, also a native of Venezuela. In 2014, she founded the Justice and Peace Center, Centro de Paz y Justicia, which is a nonprofit organization that works to promote and defend democratic values, human rights, and cultures of peace. She is a graduate of and has a degree in master's in political action and citizen participation from Universidad Rey Juan Carlos in Spain. She also has a master's from Andina University in Ecuador, and she has a professional certificate in US law and methodologies from NYU. So with that said, you know, we're going to get started with this community action forum, and we're going to be starting with Beatriz Borges Urrutia. Luis Mares mentioned earlier that if you need interpretation, you go to the bottom, and you'll see the global, the earth or the globe, and then you just click on that and make sure that you click on English. Just to keep with language justice, we'll be asking Beatriz Borges Urrutia to feel and speak in the language that she feels more comfortable with, and she'll be doing it in Spanish. Okay, so Beatriz, whenever you're ready. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lamento que en el inicio de esta presentación, lamentablemente, no sé qué está pasando con mi computadora, así que estoy conectada por el teléfono y había preparado una presentación bastante colorida y con imágenes que me permitieran acortar lo que sería el proceso de explicación,
pero creo que no voy a poder hacerlo, así que bueno, les comentaré a viva voz un poco lo que traía aquí para y bueno, después les puedo compartir la presentación. Un poco cuando hablaba con Jesús, quería como comentarles y explicarles lo que ha sido un poquito los antecedentes de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y el contexto, y después entender y poner en contexto lo que está to put it in context that what people and organizations working on this area are going through. Before I start with this, one of the images that I had that I wanted to share with you is an image of activists and human rights organization, humanitarian organization that presented a denounce. Todavía para nosotras las organizaciones de la sociedad civil, el ejercicio de la defensa de derechos humanos en los espacios nacionales era algo posible, era algo que incluso veíamos con posibilidad de respuesta. Y en aquel momento, cuando íbamos al Tribunal Supremo de Justicia, una de las cosas que pedíamos era la apertura al canal humanitario. Les estoy hablando de febrero de 2016, donde hicimos esta acción legal. Esa acción legal de que se fundamentaba en derechos humanos y que se fundamentaba en que se abriera la ayuda humanitaria, porque ya veíamos la escasez de alimentos, la escasez de medicinas y la imposibilidad que las personas cubrieran sus servicios básicos. Procedimentalmente debió ser admitida y después debió ser respondida. Eso nunca ocurrió. Eso es una muestra no solamente del ejercicio del derecho de las organizaciones, de la sociedad civil por sus derechos, sino también de la falta de respuesta del Estado. Y cuando ya veíamos que la situación se agravaba, parte de lo que hicimos fue enviar información a los organismos internacionales, donde explicábamos los indicadores que estábamos viendo, porque lamentablemente no hay información oficial. Y 78 organizaciones enviamos una carta al aquel entonces Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde le decíamos que expresábamos nuestra indignación y nuestro rechazo porque se había en ese momento suspendido una rueda de prensa en Naciones Unidas, y también nos preocupaba el silencio de las agencias de Naciones Unidas sobre la situación de salud y alimentación en Venezuela, y cómo era fundamental que los diferentes mecanismos y oficinas, como la Oficina Panamericana para la Salud, la FAO, el PNUD, el UNFA, el UNICEF, que tenían información y que tenían posibilidad de hacer su información en el terreno, no hayan compartido esta información de alta gravedad sobre la escasez de bienes, servicios y la afectación a la calidad humana en Naciones Unidas. En ese entonces, Ban Ki-moon, desde Argentina, hizo su primer pronunciamiento sobre la crisis humanitaria en Venezuela en el 2016, donde justamente ya se hablaba, estaba preocupado por la situación de carácter humanitario que estaba causada por una inestabilidad política. Durante todo ese camino, las organizaciones veníamos explicando cómo un país donde no hay una guerra, cómo un país donde no hay un conflicto interno, donde no ha ocurrido un desastre natural, podría decirse que teníamos una emergencia humanitaria, incluso sin poder tener datos oficiales que mostraran los números de devastación en términos de alimentación, medicamentos, salud y en todos los ámbitos. Y es allí donde por muchos años, y desde al menos desde 2015, las organizaciones empezamos a hablar de esta terminología que ya había sido usada por Naciones Unidas en conflictos de algunos países, y que aplicaba a la situación de Venezuela, que es lo referido a lo que es una emergencia humanitaria compleja, que es algo que desde el activismo y de la defensa de los derechos humanos y del trabajo humanitario repetimos constantemente los venezolanos y las venezolanas. La emergencia humanitaria compleja es caracterizada por crisis donde hay una dramática disrupción en el orden político, en el orden económico y social, que resulta que se afecta severamente la capacidad de la sociedad de sobrevivir,
y responder a las necesidades de la población y requiere una respuesta internacional, coordinada y multisectorial. Durante esos años hubo algunas respuestas humanitarias. En el 2016 hubo algunas situaciones de respuesta a lo que estaba ocurriendo a Venezuela por parte de algunas de las agencias como la OPS y UNICEF. Habían algunas iniciativas privadas de salud y alimentación. En el 2017 y en el 2018 también empezamos a ver lo que fue el repunte de la emergencia o de la consecuencia, y lo que yo llamo muchas veces el espejo de la crisis humanitaria compleja, que fue la movilidad humana venezolana, y vimos, digamos, los estados empezaron a recibir, sobre todo en el 2017 y 18, el testimonio de lo que estaba pasando dentro de Venezuela. Les llegó a sus puertas la condición de vulnerabilidad de los venezolanos y las venezolanas que huían desesperadamente por la emergencia humanitaria. Y no fue, y durante todo ese tiempo teníamos autoridades gubernamentales, tanto el canciller como los representantes de derechos humanos, que ante los organismos internacionales decían que en Venezuela no había ninguna emergencia humanitaria, que los problemas de Venezuela estaban vinculados a una guerra internacional, y que no había esta capacidad, que nosotros incluso tengo una declaración que las traía aquí, la foto de la rueda de prensa, donde el canciller Arasa decía que ellos tenían capacidad de comprar y asumir la emergencia. Y no fue sino hasta durante también ese tiempo, parte de lo que hicimos fue ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos medidas cautelares sobre situaciones sobre personas con VIH, personas con hemofilia, personas, mujeres pacientes con condición oncológica. También tuvimos medidas cautelares sobre una de las más importantes maternidades en Venezuela, la maternidad Concepción Palacio. Entonces, tuvimos que hablarle por muchos años, les decía, en el 2016, desde el 2016, 2015, y no fue sino hasta abril de 2019 que se dio una sesión en el Consejo de Seguridad donde el secretario general de Naciones Unidas dijo a través de un Twitter, pero estuvo presente en esa reunión del Consejo de Seguridad, donde también estuvo el coordinador humanitario Mark Lockhart, donde se dijo que había 7 millones de personas en necesidad o necesidad de asistencia humanitaria, y que se estaba hablando de aplicar los principios humanitarios en Venezuela. Desde la sociedad civil, como defensora de derechos humanos, les digo que para nosotros este periodo de tiempo ocurrido y este pronunciamiento en los más altos niveles de Naciones Unidas fue una sensación agridulce. Por un lado, por el largo tiempo de deterioro y sufrimiento a la población sin tener asistencia, por las dificultades que tuvimos de explicarle a la comunidad internacional lo que pasaba, y por una respuesta tardía que reconocía de la nada la existencia de 7 millones de personas en necesidad de asistencia. Sin haber dicho, o sea, habiéndose podido evitar lo que ocurrió en Venezuela, hubo esta respuesta tardía. En Venezuela se instauró la estructura humanitaria, o se empezó a instaurar la cooperación y la estructura humanitaria en el 2019, sin embargo, esos números que ya planteaban para nosotros eran muy conservadores. Ya para ese entonces, les estoy hablando del 2019, la organización Crisis Insight y ACAPS decían que en Venezuela había el doble, el 14 millones de personas en necesidad. Y cuando se aprueba el plan humanitario, la estructura humanitaria, la cobertura fue totalmente insuficiente, ni siquiera atendía la mitad de las personas en necesidad, y no se lograron los fondos no se han logrado hasta los momentos los fondos ni siquiera de esa mitad que se establece como beneficiaria de la ayuda humanitaria. Desde entonces hasta ahora hemos alcanzado una cifra de 5.4 millones de personas que se han movilizado, han huido de Venezuela porque no pueden sobrevivir a las condiciones complicadas y de devastación que tiene el país. Venezuela, una de las cosas que nos preocupa es que es una de esas crisis que se convierte en una crisis olvidada, que tuvo una respuesta tardía, una respuesta insuficiente,
cuando nosotros comparamos los números de Venezuela, yo sé que las comparaciones pueden ser antipáticas, pero vemos, por ejemplo, las necesidades de acuerdo a OCHA de países como Libia, Siria, Myanmar, Yemen y Sudán del Sur. Venezuela tiene 7 millones, Libia tiene 1.300.000, Myanmar 1 millón. Sí, Venezuela está dentro de los países que más tiene personas en necesidad, explicando esto que incluso esa necesidad, nosotros ese número de necesidad lo vemos subestimado. Recomiendo algunas páginas para que vean levantamiento que hemos hecho de la sociedad civil, donde vemos en términos de la gravedad y la necesidad cómo esos números son superiores. Y bueno, pero entendemos también cómo Naciones Unidas ha hecho esta mirada conservadora. Y incluso en el término de la severidad, Venezuela está en términos de impacto de las condiciones humanitarias, de la complejidad y del acceso en las categorías más graves, es decir, en una de las categorías 4.5, que es una de las categorías de 5, comparados con países como Siria o Sudán o Myanmar. Myanmar, por ejemplo, está en nivel de 3, que es alto, pero Venezuela está en el muy alto, uno de los niveles muy altos también comparados con otros países de crisis. ¿Dónde estamos actualmente? Pues se activó la respuesta humanitaria después de toda esta lucha, sí, pero es una respuesta tardía y muchas personas han perdido su vida, y además no está a la escala necesaria, por lo cual hoy muchos siguen sufriendo y perdiendo su vida, y además con el COVID es agravado. Es un mecanismo también que lamentablemente ha estado cooptado y politizado por la situación de las tensiones políticas en el país y ha generado mucha frustración para las organizaciones, y cuando hable ya de la criminalización van a entender por qué. Y bueno, se suma un colapso de servicios en el país en todo sentido. Ahora que voy al corazón un poco de lo que íbamos a hablar, y ya con esto voy cerrando mi intervención, justamente en qué contexto ocurre esto y qué están haciendo las organizaciones para mitigar este daño. La persecución como política de Estado es algo que ha sido documentado por los organismos internacionales, también denunciado por las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de CEPAS tenemos muchos informes que hablan de los patrones de persecución, aperturas de procedimientos judiciales, persecución a través de los medios de comunicación, destitución de cargos, aperturas de procedimientos en tribunales militares, pero también la persecución a los familiares, anulación de pasaportes, apertura de procedimientos judiciales y, bueno, violaciones más graves en el marco de, por ejemplo, protestas o ejercicio de los derechos como torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones forzadas, que están siendo documentadas ahorita por mecanismos especiales de investigación como la misión de determinación de los hechos, la Fact-Finding Mission, que fue un mecanismo aprobado en el 2019 por la denuncia de los informes también conformados por la alta comisionada de Comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos, y que también tienen que estas constituirse o se constituyen en crímenes de lesa humanidad. También se encuentra una investigación preliminar, un examen preliminar en la Corte Penal Internacional. En este contexto, las organizaciones, y esto es un tema también agridulce porque es esperanzador, o sea, hay organizaciones en Venezuela y ahora también fuera de Venezuela, porque esta dinámica, yo también me encuentro ahorita en la ciudad de Nueva York, pero la organización, el equipo de CEPAS está en Venezuela, pero ahora las organizaciones tienen dinámicas internacionales, algunas por temas de persecución o por el mismo problema migratorio, están trabajando desde fuera, pero las que están trabajando en el terreno y específicamente en el espacio humanitario están en víctimas de este contexto de persecución, de criminalización y de hostigamiento. Y es importante entender que lo poco, lo mucho que se ha podido hacer y que salva vidas hoy y que alivia sufrimiento está haciéndose gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos independientes. Para muchas de nosotras ha sido una experiencia porque la mayoría de las organizaciones eran organizaciones de derechos humanos y han tenido que combinar su trabajo con la asistencia humanitaria. Y desde el año pasado hemos estado viendo estos ataques. Yo les traje algunos casos para que ustedes los conocieran. Tuvimos el caso de Prepara Familia, que es una organización que atiende
a niños en hospitales en condiciones muy difíciles, en uno de los hospitales más grandes, pero por el otro lado más afectado por la crisis, que es el JM Los Ríos, que incluso tienen medidas cautelares. Esta organización fue allanada a su sede y les retiraron y les quitaron los alimentos. Eso fue en enero del 2020. Luego tuvimos en febrero otra fundación que se llama Manos Amigas por la Vida, MAVID, que se dedica a la atención y a la asesoría y defensa de los derechos humanos con personas con VIH, justamente como los funcionarios policiales allanaron sus sedes violentando las cerraduras y confiscando medicamentos y alimentos, y se llevaron a cabo también detenciones a sus miembros. Tuvimos el caso de Acción Solidaria, que también es una organización que ha trabajado con personas con VIH y también con temas de derecho a salud, que ha sido una de las organizaciones referentes en el trabajo humanitario, que su sede también fue allanada por funcionarios policiales que detuvieron al personal que se encontraba dentro de su sede por unas horas. Recientemente tuvimos los casos de Convite y Alimenta la Solidaridad, que son dos organizaciones. En el caso de Convite trabajan con personas adultas mayores, y en el caso de Alimenta la Solidaridad trabajan en comedores. Ambas fueron allanadas sus sedes, se llevaron, confiscaron sus computadoras, sus equipos. En el caso de Alimenta Solidaridad, congelaron sus cuentas bancarias. Y tuvimos el caso más reciente, ahorita en febrero, que fue Azul Positivo, de una organización justamente orientada a la prevención de VIH y la promoción de la salud sexual. Y también ya estos funcionarios del ámbito militar también dictaron medida privativa de libertad contra 5 trabajadores de esta organización, y le imputaron o les calificaron delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, delitos penales por el ejercicio de la asistencia humanitaria. Una de las cosas que estamos viendo entonces es que la emergencia humanitaria, las organizaciones humanitarias que prestan asistencia, son las únicas que están mitigando los efectos de la crisis y aliviando el sufrimiento. Y lo que se ha prometido en este contexto es leyes, y justamente ayer había una alarma porque hay un nuevo paquete de leyes que se van a aprobar en la Asamblea Nacional que sancionan a las organizaciones. Esto se hace no por casualidad. Las organizaciones en Venezuela, que están haciendo esta labor de atender a la población, de una u otra forma están compitiendo con estas prácticas gubernamentales, que lo que buscan es coaptar a la ciudadanía con un control social por la entrega de alimentos. Y como lo están haciendo las organizaciones, ellos lo ven como una competencia, y por eso están siendo atacadas. Más allá del crimen que les hablaba, general de persecución, que ha asistido y que busca anular a la disidencia con fines de permanencia en el poder. Es importante que se sepa que el apoyo y el acceso a la cooperación internacional no es un delito. Más bien, en Venezuela eso salva vidas. Y hay que entender que se está penalizando, criminalizando esa labor. Y eso, por ejemplo, les puedo decir en el caso de Convite, en la Acción Solidaria, mucha gente hoy en día, víctima de estos allanamientos, vio mellada su acceso a la ayuda, porque cuando estas organizaciones reciben estos ataques, paralizan su acción. Y además envían un mensaje a las otras organizaciones que están realizando, donde hay temor, donde hay miedo. Fíjense que nosotros, cuando ocurrió lo de Acción Solidaria, estábamos viendo muchas organizaciones aplicar a proyectos, y muchas se inhibieron de aplicar a proyectos porque les da miedo que les pase lo que les ha pasado a estas organizaciones. Entonces, la criminalización ha sido la respuesta del Estado venezolano a la cooperación internacional, y están atacando el derecho de las organizaciones a recibir recursos, agravando este patrón de criminalización. La situación de Venezuela es muy grave, pues no quiero repetir eso, y muchos de ustedes lo conocen, pero nos preocupa que no solamente tengamos este problema de una respuesta tardía, una respuesta insuficiente, no a la escala de necesidad, que además lo poco que se está siendo criminalizado por el Estado. Así que, más allá de terminar con un pensamiento negativo,
quizás quisiera darle esperanzador. Si hay algo que funciona en Venezuela o que está ocurriendo en Venezuela, son iniciativas para ayudar a las personas, pensando fuera de la caja, trabajando con las uñas, pero siempre buscando la manera de estar activos y ayudar. Y una de las cosas que me parece importante de este evento, no solamente es contarles lo que pasa, está pasando en Venezuela y las dificultades que tenemos en este momento, y más con la pandemia, y más con pues, la crisis, hay muchas crisis a nivel mundial y termina Venezuela convirtiéndose en una crisis olvidada, es el hecho de que sí, afortunadamente todavía hay mucha gente y muchas personas comprometidas trabajando en Venezuela bajo un ambiente muy complejo, pero ayudarlas, comprenderlas, acompañarnos es parte de lo que nosotros estamos necesitando en este momento, porque esta acción humanitaria salva vidas, esta acción humanitaria permite que las personas resuelvan, y a pesar de la criminalización y la falta de instituciones y democracia, parte de lo que nosotros estamos haciendo está muy concentrado en las comunidades, en cómo entre unos y otros nos podemos ayudar a conseguir un medicamento, un antibiótico que puede salvar a una persona, que hace la diferencia entre la vida y la muerte, ayudar a las mujeres que, por ejemplo, no tienen ni cómo comprarse un paquete de toallas sanitarias y tienen que usar cartón, a poder recibir copas menstruales que les duran y que pueden con eso tener sus productos de higiene menstrual. Eso hace la diferencia y eso lo están haciendo las organizaciones que ayudan humanitariamente en Venezuela y también las internacionales que están trabajando con las organizaciones en Venezuela. Así que a pesar de este ambiente tan difícil, hay esperanza, pero se necesita no solamente conocer y entender lo que pasa en Venezuela, sino también mantener a Venezuela en la agenda internacional de las discusiones para que no se convierta en una crisis olvidada. Muchísimas gracias. Thank you, Beatriz. I'm going to put a link in the chat so everybody is aware that there is a letter that was sent out, and we asked people from throughout the United States and Puerto Rico and throughout the world who actually we reached out to actually take a look at that letter and sign the letter. More or less, it communicates much of what is being said right now and what is going to be said. I will also let everybody know that if you have any questions, because after Jesus, we're gonna open up for questions. If you have any questions, make sure that you place them in the chat so that we can make sure to answer as many of the questions that you have. So with that said, Jesus. Yeah, thank you, Luis. Gracias, gracias, Vivi. And well, I'm Jesus Aguais. I'm Venezuelan, a Venezuelan New Yorker. I've been in New York most of my life, and my adult life was in New York City. And as an AIDS activist and as the founder of A4H, always working with communities, with network of people with HIV, whether they're local, regional, global networks. It's very personal to me because I never thought that I was going to be working on a humanitarian crisis in my native country. And we started A4H, as Luis said at the beginning, as an answer to get access to HIV meds to people in low-income countries back in the mid-90s. And our way of thinking then was, let's get the surplus of the protease inhibitors that came out in 1996, who did the cocktail. And there was surplus when people were switching and people were dying, both switching to protease inhibitors came out the same year. And so people were switching back and forth because of side effects. We started sending it to AIDS activists in Latin America. And with the idea, if we keep an AIDS activist alive who's doing advocacy to make sure their government, they provide access, universal access to everybody within the country, then we are successful. And we achieved that goal. We were the organization who brought protease inhibitors for the first time to most of the Latin American countries. And then expanded to Middle East countries and
and some African countries. But going back to Latin America, in the mid 90s and early 20s, we also were frontline workers on an invisible crisis, an invisible migration crisis from north, from south to north, people with HIV trying to save their life, coming to Miami, New York, other US cities for treatment. And as a Venezuelan New Yorker, we welcome a lot of Latin Americans to New York City. And that's at the base of a 48 immigrant program. So 20 years passed in 2016, as Beatrice was explaining. And we got a call from the National Network of People with HIV from Venezuela. They were expecting that by July 2016, there were gonna be no ARVs to 70,000 people with HIV in Venezuela. And we mobilized the community as we know how to do, our partners, and who a year later in Paris, and thanks to our civil society partners as ICASO, as the founder of U Equal U, Bruce Richmond, and other activists, we were able to be at front with the pharmaceutical companies. So we were able to secure treatment that in 2018 provided medicine to 35,000 people in Venezuela. For us was a display of strategy. We were helping a country where humanitarian aid was criminalized. So we needed to deal with a place that the chances that we were going to be persecuted, or the chances that that ARVs that is the life of so many people were gonna be taken away. So we partnered with UN agencies and to be able to hide the fact that we as an community-based organization were the one who found the donation. And we were able to do it, thanks to it. So we had seen the increase of persecution to community-based organizations. And in the history of A4AIDS and on the history of our access to treatment program, we have never gotten engaged into political or religious or any other belief. We follow the humanitarian aid principles. We independent, we help those that need help. We help people with HIV by providing access to treatment. We don't look at their ideology. We don't look at anything else but the fact that they need access to medicine. We were started working in this place where ideology was the front line, but then we discovered that the ideology was just a facade of an authoritarian regime, that it's the reflection of organized crime. If the largest humanitarian crisis in our continent in decades, for some of you that don't know where Venezuela is, and Venezuela is a little over 2,000 miles away from New York City. You don't know what 2,000 miles? I mean, like from New York to LA is 2,600 miles. So if you take a plane right now in New York City, you get faster to Caracas than you get to LA. So Venezuela is happening so close to us. The Venezuelan crisis is a human crisis that we have seen Venezuela deteriorate in a way that we never expected. We were one of those that were persecuted, and we saw what happened. And in 2019, when
MAVID, which Bibi Beatriz talked about, is an organization, an aid service organization run by openly HIV positive people. In fact, Eduardo Franco, who is the founder of MAVID, he's the secretary of the Venezuelan National Network of People Living with HIV. When MAVID was raided and they took all the meds, they also took the baby formulas that we has been giving to mothers with HIV without treatment, so they don't pass on the virus to their child. They took away, I don't know, 2,000 cans. It was really dramatic. Then we knew in 2019 that this was something else. So it really touched home, because it's A4H is in downtown Manhattan. I have an office in a city called Los Teques in Venezuela. So it's like we are persecuted. Any of us, if your organization, wherever you are at in the US, providing services, whether it's for people with HIV, for homeless people, for women's issues, if you would be in Venezuela right now, you would be the organization who are persecuted. So it is very, very personal. Now, to feed children, because we expanded our programs and we're gonna start feeding 6,000 children in Venezuela. Now we need to work on strategies in a way to bring it in, to don't be persecuted. That is compares to, sometimes I feel like how drug dealers would deal with. You know, it is perceived as something illegal. You will be persecuted. Therefore, you have to have a strategy where your name is protected, the people that work for you are protected, but you still need to feed these kids, because otherwise they will die. So what happened, about a month and a half ago, with our sister organization, Azul Positivo, which is again an aid service organization in the north of the state of Zulia, which is the border state with Colombia. When five of its members and founding members were arrested for a month, and they're still not free. Their charges is terrorism. Then we said, we need to do something. As Beatriz was saying, people don't know much about it because it's hidden behind an ideology. It's the left, it's the right, it's this, it's that, and it's not. What it is crime, it's human crime being done in front of us. People are being closed in a way that they either leave the country for survival or eventually they would die within Venezuela. And the international community don't know about it. And it's confusing because again, when a lot of people think that it's an ideology thing, it's the left versus the right, and what's this and what's that, and that take us away from the reality that Venezuelans need help. And as we, A4AIDS, with our allies within Venezuela, civil society or community-based organization, were able to support people with HIV. And thanks to the community-based organizations in Venezuela, is because the Global Fund to Fight AIDS, Malaria, and TB gave $5 million, so they still have medicine for the international support. Other community-based organizations, how we call it, civil society organizations, are the reason why Venezuelans are still alive, many of them. The ones that are supporting Venezuelans right now is the 5.4 million people that have left Venezuela in the past few years that send money back to Venezuela. So
this oppressive regime can continue doing what they're doing while people are really suffering. And this you see now that Venezuelan humanitarian emergency, or the emergency that is a complex humanitarian emergency, you see it on the largest migration crisis in our continent. The Venezuelan immigration crisis is the second largest in the world behind the Syrian crisis. And Venezuelans are the one that walks the longest distance. I was in Cúcuta. Cúcuta is the city, the border city from Venezuela. It's in Colombia, Cúcuta. And Venezuelans walk distances as far as New York City and LA. Venezuelans live from Caracas to Lima, Peru, walking. That's 2,700 miles just because of survival. Venezuelans walk from Caracas to Bogota, Colombia, which is like the equivalent of walking from New York City to Atlanta. And the walk is done barefoot because your shoes has expiration day. We did an experiment and brought shoes to the walkers, los caminantes, that's how they're known. And we realized that now we need to coordinate because every certain miles, they should have a new pair of shoes, at least to hold on some of their dignity. So the result of the impact of the regime that is right now in Venezuela is really devastating people. And the reason I'm here today is because I think it is important that more people knows about what's going on, at least so we are aware of it. So it's not blindly. It's not something that is happening so close to us. And I assume that if you're here today, it's because you do some work on whether it's with a nonprofit or community-based organization. It's the equivalent that could happen where we are at. So I want to close with, it is important that get informed of what's happening in Venezuela when it comes to humanitarian aid and persecution, looking at from a clean eye of what they do, and also get involved in any initiative that it's happening, not only with Aid for AIDS or Latino Commission AIDS in your community. And we here also to be part of a conversation. And I'm happy to answer any question you might have. So thank you very much. Thank you, Jesus. Yes, a little reminder, if you have any questions and you have any questions in English and in Spanish, please put them in the chat box and we'll make sure that we reach both Beatriz and Jesus in a certain order. There are a couple questions that came in, and so we can start with them. But you know, this is a real need. I think just recently, in the past month or so, we've been talking with Jesus a lot about what's happening in Venezuela. And you know, and just thinking about when he was talking about everything that was happening, I just placed this in the context of what's happening in the U.S. or if this could ever happen in the U.S., what would be the consequences to the people who are living with HIV, who are living with chronic conditions? And so, you know, that just put me like to think a lot about what the Venezuelan people are going through. So I'm going to start with the questions right now. And the first question came in Spanish, and it says, what is the role, if any, that the U.S. blockade has on this crisis? I'm sorry, what was the role of UN? No, what is the role of the U.S. blockade on this crisis, if any?
El las sanciones, me imagino. Del bloqueo, de sí, las sanciones. Es, sí, ¿cuál es el papel de que el bloqueo de las sanciones? Si era un bloqueo, un papel. Bueno, yo que pudiese decir algo sobre eso. Una de las cosas que nosotros siempre tratamos de explicar es que la crisis fue preexistente a las sanciones. Y es importante entender porque una de las cosas que el gobierno ha utilizado como excusa y que va en contra de lo que se ha explicado que es una emergencia humanitaria compleja, es que las razones de la crisis son justamente las sanciones. Y como yo les decía, ya de nosotros, para nosotros, imagínense haber llegado a hacer una movilización y una denuncia y hacer trámites legales y acciones, cómo ha debido estar la situación de grave. Y las primeras sanciones ocurrieron después de 2017, o sea, ya venía un agravamiento de la crisis y ocurrieron sanciones. La mayoría de las sanciones que se han dado en el caso de Venezuela ha sido, primero, la respuesta de la comunidad internacional a graves violaciones de los derechos humanos, y han sido las sanciones, las target sanctions, o sea, sanciones a personas vinculadas en situaciones de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, de malversación y redes criminales, que definitivamente no tienen un impacto en la población, sino específicamente en esas personas. Sin embargo, hemos tenido, las más recientes sanciones han sido vinculadas a las sanciones generales, aunque estas sanciones han venido con sus disposiciones de licencias y con las disposiciones para no tener afectación en las personas. Definitivamente hay una afectación porque hay dificultades, incluso las organizaciones nos hemos visto de una u otra forma afectadas en el término de las cuentas, sobre todo vinculado al over compliance, que tiene pues un impacto en la población. Sin embargo, es importante entender que ni las sanciones son las causas, y tampoco son la solución, porque incluso retirando todas las sanciones en este momento, lamentablemente las causas de la crisis persisten. La falta de voluntad del gobierno de atender a su población y de solucionar la emergencia humanitaria, incluso accediendo a la cooperación internacional, está presente. Entonces, si bien es cierto, hay una afectación a la población, y recientemente tuvimos en Venezuela la visita de una relatora de Naciones Unidas para medir esta afectación, que justamente narra el contexto. No, nos parece muy importante que se entiendan cuáles son las causas verdaderas de la crisis y cómo, si esas causas y esas violaciones a los derechos humanos no se reparan, la situación en Venezuela va a seguir siendo la misma. Pero por supuesto también es importante que, como todos los regímenes de sanciones, estas sean revisadas y sean contempladas todas las licencias que permitan que la población no siga sufriendo, porque esto es otra cosa importante en este momento. Hay una irresolución política de la crisis, y en el medio, mientras que eso no ocurre, mientras que no hay una vuelta a la institucionalidad, a la recuperación de la democracia, en un proceso de elecciones libres y donde contamos con instituciones independientes que nos permitan tener confianza en los resultados, y esas son reparaciones o esas son vueltas a restitución de derechos que no tenemos, la gente está sufriendo, la gente está perdiendo su vida. Entonces, hay soluciones en Venezuela que son urgentes, que están vinculadas con el tema humanitario, pero hay soluciones que van a llevar un poco más de tiempo, como las que se refieren al tema político, pero ambas deben ser atendidas, porque el drama, el sufrimiento, la profundidad del dolor de un país y de una población es muy grave y requiere, y de allí que se han activado todas las instancias, diferentes mecanismos en las instancias internacionales
para atender la emergencia humanitaria, la de movilidad humana, la de graves crímenes de lesa o de crímenes de lesa humanidad y la de derechos humanos. O sea, tenemos todos los mecanismos internacionales con el gran marco normativo activado, pero definitivamente hay que también, en este momento la emergencia es atender a las personas que viven y sufren en el país. Cambio. And I want to add to that, and I think what would happen if the sanctions are removed? For me, I see it as an hypothesis, because of Venezuela, they were selling barrel of oil for $100 right before the humanitarian crisis started. And in 2017, Venezuelans were waiting 12 hours to buy bread. And so the intensity of the crisis is prior to the sanctions. And it does definitely affect somehow, in theory. But what I'm not convinced, if they have more cash flow, that cash flow actually would go to the people from Venezuela, in Venezuela. And so it's definitely not the solution. The crisis is going to be what we in the 6 years of it, the sanctions are over 2 years old. And I'm a bit skeptical of saying that if we remove the sanctions, things will get better. And because that's not what happened while there was money, there was means to avoid and what the level of collapse that Venezuela got. Let me give you an idea. Venezuela was the first country in the world to eradicate malaria. Malaria would pass on by a mosquito. In 1961, in 2017, Venezuela had over 1 million cases of malaria. That was prior to sanctions. To get from the country that eliminated malaria to have 1 million cases, the leading growing cases in Latin America and in the world, is the collapse of a health system that have nothing to do with sanctions. So if you go to a public hospital in Caracas, there's no clean water, but it didn't have clean water in 2017. Their people would die because they didn't have a syringe. People were dying because they didn't have any basic antibiotic to get things. So the drama that we've been seeing for a couple of years now, yes, and I take the argument, it could, because now they do have all these sanctions that it kind of slowed down their cash flow. But again, I would put into question, remove it, what are they gonna do with more cash flow? Would they actually then invest to that, to destroy the health system? Let's continue with the example of malaria. Yeah, that didn't happen overnight. Would they be able to restore it just by removing the sanctions? So that's my position on this. We have a couple more questions, but we might not have time. And for sake of time, you know, maybe we can do the closing and this next question together, okay? So the question is, you know, why is it that you think that this issue around Venezuela is not on the agenda for US HIV activists? And what is it that US activists can do to play a larger role in finding a solution? Well, I want to take this, Bibi, because it's very close to my heart. Activism has to revive AIDS activism. And we see, and I understand the fact that we have a treatment that works, and the sense of urgency doesn't, it's not there anymore. It hasn't been there for many, many years. And still very few activists, incredible new activists, but still not enough. But this goes beyond AIDS activists. I think this is for anybody that is on any type of community work and any human beings that
cares for the neighbor. Like, learn about Venezuela. I invite you to contact us at A4AIDS and brainstorm with us on how we can help. Now we're starting program, just again, is to just bring back the dignity of those walkers, those caminantes that are walking miles for safety. How can we support people with HIV, people with chronic conditions, women, girls having babies in a place that there's no place to have babies? And how can we support as an international community? This is a call for humanity to help people that need us. Beatriz, would you like to add something? Or answer that question, or just in closing, what is it that you would ask of the people of the US and who's ever on here, and how they can contribute to the Venezuelan cause? Cortito, tenemos tres minutos. We can't hear you. Ah, okay, sorry. Que Venezuela sea comprendida, que la crisis no sea olvidada, que pueda seguir habiendo apoyo, empatía y solidaridad con la causa de los venezolanos en un momento donde pues hay crisis a nivel mundial, pero que pues en nuestro país hay un gran drama humano de sufrimiento que sigue también teniendo impacto en la región por las oleadas de venezolanos que siguen saliendo del país porque no encuentran cómo subsistir. Y bueno, los venezolanos queremos ser también protagonistas de nuestro destino, pero necesitamos el apoyo internacional, tanto para sobrevivir a la emergencia humanitaria como para volver a reconducir al país a una posibilidad de instituciones y democracia. Para eso necesitamos la solidaridad de los países, la solidaridad y de la comunidad internacional, la atención, el financiamiento y el apoyo especialmente a las organizaciones. Eso yo creo que es clave, y si esta ventana sirve para tener ese apoyo de empatía, de solidaridad a lo que están haciendo las organizaciones, la sociedad civil por Venezuela, tanto nacional como internacional, este espacio sería muy valioso. Gracias. Excellent, Beatriz. So we are going to close right now, but before going, I want to thank both Jesús and Beatriz for their participation and for sharing this information. I'm sure there's many more questions and as we're ending, more questions are coming in. But what we're going to do is we're going to make sure that everybody is kept abreast in regards to the information that is coming up from Venezuela. And we're going to be sharing, information for Jesús and for Beatriz, and if anybody wants to make contact with them. Again, there's a letter that was sent out. Please consider signing that letter and making sure that you share that within your contacts and your networks. And that's the initial step in support for what's happening in Venezuela. So with that said, Jesús, thank you. Oh, but this one more comment. No, I just want to say that now we have a campaign. It's a coalition called Con Ellas. It's a campaign for women's leading and also providing help for humanitarian help for women. And now we have a special campaign for women's pregnant women with HIV. And I would like to share the link for the campaign. If you want to support us, I think that should be wonderful. Excellent. We'll make sure to share it with the audience. Jesús? Thank you. Well, thank you. And I would like to, if we can answer all the questions so we can reply to make sure that everybody gets an answer. And if you share the questions later on. We will make sure to so share we can reply the questions. To. And so when the email goes out in communicating this event, we'll make sure that everybody, that we answer all those questions and make sure that everybody has those. So we have both emails for Jesús and Beatriz in the chat. If you need to reach them and have any specific questions, please do so. And again, thank you so much. Thank you for everybody who was present. Thank you. Thank you. I'm going to share the link that you have it there. There's a link for Beatriz that she just mentioned. Thank you again so much. Thank you.